Los relatos que contiene el libro están inspirados en los testimonios de las víctimas. Son tres relatos que recogen 18 testimonios con diferentes alcances en cuanto a las torturas que vivieron estas personas y la represión sufrida. El propósito es servir de prueba para que se lleve a los tribunales internacionales las violaciones a los derechos humanos, las torturas, las desapariciones, las detenciones forzosas. Fue utilizada como medio de represión, de intimidación, para callar las voces de jóvenes valientes que salieron en el 2018 a manifestarse en contra de medidas económicas que el gobierno estaba tomando. ¿Cuál era el propósito de eso? Destrozarlos, ¿verdad? Desgarrar sus vidas, intimidarlos, atemorizarlos, callarlos. Es una práctica común en las dictaduras, en los países opresores, y esa es lo que se recoge en este libro. En su palabra, usted decía que nunca imaginaron 34 años después volver a relatar delitos de lesa humanidad de Nicaragua. ¿Ustedes llegaron a una conclusión, diferencias entre lo que hizo Somoza y lo que ha hecho Daniel Ortega y sigue haciendo en Nicaragua? Mire, las diferencias son abismales entre uno y otro, ¿verdad? Porque los mueven intereses distintos. Pero al final, la violencia contra el pueblo, la represión, la limitación de las libertades individuales, la imposibilidad de los nicaragüenses a expresarse libremente, pues es igual en uno y en otro régimen, y es algo que nunca imaginamos, que precisamente aquellos que lucharon contra el régimen de Somoza hoy estén oprimiendo a su pueblo en la misma forma en que lo hicieron los Somoza 34 años atrás. Era algo que no podíamos pensar. La violencia sexual, la represión, del asedio que han vivido víctimas. Esto solo es un claro ejemplo de unos pocos, pero esto es a manera global, ¿o también los ha denunciado constantemente? Sí, el libro habla de 18 testimonios, pero es lo que se pudo recabar por todas las víctimas que tuvieron la valentía de hacer esta denuncia. Sin embargo, a como el mismo libro y los peritajes lo indican, esto fue generalizado, fue sistemático y fue intencional, que son, digamos, algunos de las características de crímenes de lesa humanidad. Cuando hablamos de generalizado, vemos que de 18 testimonios hay 8 departamentos donde ocurrieron, y sabemos que fue donde hubieron levantamientos, hubo toda la acción represiva y brutal del Estado nicaragüense. Entonces, sí, consideramos de que esa generalización abarcó todo el país. Se coludió la policía, se coludió el partido, el FSLN, se coludieron los parapoliciales, se coludieron paramilitares, es decir, como bien lo dice el documento, fue el Estado coludido en contra de la población civil nicaragüense, que se levantó para pedir una patria libre, para gritar ya un basta ya a la represión y a una dictadura que ya estaba dentro de sus planes entronizarse en el poder. Esto queda también evidencia para la comunidad internacional, para organismos de derechos humanos, que sí, que Ortega continúa. Claro, esto estamos hablando dentro del contexto de la crisis de abril, apenas una muestra, diría yo, de todos estos crímenes, abuso sexual, la tortura o el abuso sexual como un mecanismo de tortura contra de los prisioneros. Es decir, aquí nosotros estamos hablando, y como lo dijo Marcos Novoa, hubieron crímenes terribles que incluso muchas de las víctimas que quedaron vivas, que tuvieron la suerte de quedar vivas, ni siquiera lo han denunciado, pero aquí se cometieron atrocidades. En el Chipote se cometieron verdaderas atrocidades que el pueblo nicaragüense en algún momento va a tener que darse cuenta.
Yo no me queda más que agradecer a la comunidad internacional que ha sancionado a la Policía Nacional, que ha sancionado a Francisco Díaz, que ha sancionado al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, al Chipote, a Luis Alberto Pérez Oliva, un criminal, un asesino de uniformado, es decir, lo que permitieron inclusive hacer y lo que ellos mismos hicieron en el Chipote ha sido deleznable y ha sido trágico para la historia política del país. Ni siquiera la dictadura de Somoza cometió tanto latrocinio y tantas atrocidades como cometieron esto. Gracias. Prácticamente este Tribunal de Conciencia plasma lo que ustedes han venido denunciando desde el 2018, ese asedio, esa represión en contra del pueblo. Efectivamente, lo que hemos visto hoy, la recopilación pues, de testimonios que se han trabajado desde la Fundación Arias, pero también desde la Plataforma por la Justicia, una plataforma creada también con organizaciones nicaragüenses, defensoras de derechos humanos, en la que han contribuido, sobre todo aportando pues, estos testimonios de víctimas tanto en Nicaragua como en Costa Rica, y han apoyado en todo lo que ha tenido que ver con estos peritajes psicosociales que se trabajaron para saber cómo estaban las víctimas más allá del trauma, más allá del sufrimiento que vivieron, cómo se podían ir recuperando poco a poco. El tribunal representa para las víctimas la posibilidad de que sus voces sean escuchadas, la posibilidad de que puedan decir que estos perpetradores son sancionados por la comunidad internacional y por el pueblo de Nicaragua, como bien lo dijeron hoy las panelistas. Entonces, para las víctimas pues va a significar y ha significado desde que se presentó el tribunal como una suerte de acceso a la justicia, no en la formalidad, porque efectivamente necesitamos que los perpetradores realmente sean condenados en procesos penales y que las víctimas puedan tener reparación. Sin embargo, mientras estamos en una dictadura todavía en nuestro país y las posibilidades de justicia no se pueden dar por el contexto, estos procesos les ayudan sobre todo a las víctimas. Gracias. Jurado, ¿usted qué pudo constatar de estos testimonios que están plasmados precisamente en este libro? Sí, mira, creo que como jurado constatamos varias cosas. Primero, la sistematicidad de los hechos, lo que claramente se veía como una intención de causar daño, que es uno de los argumentos más importantes para declarar los crímenes de lesa humanidad. Por el otro lado, también la sevicia. Hablamos mucho con las juezas, que tuvimos la oportunidad de observar todos los testimonios, y no solamente es el hecho de la detención en sí misma, sino la tortura sexual implica una intencionalidad de causar un daño profundo, tanto a la persona, a la familia y a la sociedad nicaragüense. Entonces, creo que también es importante resaltar la sevicia por la que se cometieron todos los crímenes, y por lo tanto, no podíamos que otra manera que declararlo como crimen de lesa humanidad. ¿Ortega y Rosario Murillo deben responder por esto? Ortega, Rosario Murillo, pero también el régimen orteguista, estamos hablando también, que es muy importante ver el peritaje de mando, porque ahí se puede establecer también la responsabilidad de militares, obviamente, y también de algunas personas civiles. Es muy importante ubicar como un sistema, no solamente estamos hablando de dos personas, obviamente la mayor responsabilidad recae en Ortega y Rosario Murillo, pero está claramente sustentado pues en que es un régimen que permite llegar a la atrocidad de estos crímenes. Estos 18 testimonios que están plasmados precisamente en este libro, ¿qué le decían? ¿Qué dicen estos testimonios? Mira, yo creo que hay algo que es importante, o sea, estos testimonios, como vienes, es un reflejo, no son en sí mismos. Todos los testimonios que hay, yo creo que es una forma de poder explicar a la opinión pública parte de lo que sucedió. Pienso que en estos testimonios se está pudiendo decir algo de lo que pudo ser narrado. Yo insistiría también, como lo dice el peritaje psicosocial, que los crímenes son innombrables, ¿no? O sea, es decir, las personas que dieron su testimonio no encuentran palabras, ni siquiera hoy día, 3 años después, para poder nombrar. Entonces, los testimonios son una forma de poder expresar para que se entienda el horror de lo que fueron vividas las víctimas.